Amor y castigo. ¿No contesta? Su teléfono está apagado. ¿Le enviaste un mensaje? Muchas veces. ¿Dónde iban a encontrarse? Aquí. Quisiera matar a Seb G. ¿Cómo te golpeaste la frente? Por salir rápido. Tratando de huir de la loca de Seb G, me golpeé con la puerta. Abajo de tu ojo está un poco morado. Pero no te preocupes, sigue siendo atractivo. Bienvenida. ¿Quieren pedir algo? Una soda con un poco de hielo, por favor. Claro, señora. Gracias. ¿Aló? Señora Chajnur, habla Orhan. Dime, Orhan, ¿en qué estás? Lo de la bodega está listo. No está cerca de la nuestra, ¿verdad? No, no lo está. Bien. ¿Y qué hay del camión? Yo me encargaré de eso. No se preocupe. ¿Señora? ¿Está peor el señor Pala? No, igual, casi. ¿Por qué? Se ve tan pálida. Me asusté. No pasa nada. Endam, envía unas zapatillas para mi tía. Sus pies están hinchados. Sí, claro. ¿Se siente bien? Tengo dolor de cabeza. ¿Dónde está mi madre? Está en la oficina. Gracias. Mucho cuidado, Orhan. Que los empleados no sospechen. No se preocupe, señora Chajnur. Confío en ti. Claro que sí. Galería de fotos. ¿Mamá? ¿Qué estás viendo? Nada. ¿Cómo te fue? ¿Cómo está tu tío? Igual. Iré a mi habitación. Tengo dolor de cabeza. Toma un analgésico. Lo haré. Mentiroso. Mentiroso. Dime, ¿con quién estás finalmente, Bora? ¿Con Seb G? ¿O con esa otra mujer? ¿O quizás con ambas? Bora, un día te darás la cabeza contra la pared. Ya estoy golpeado, ¿no lo ves? Pero no me importa. Solo me importa recuperar a Nasa. ¿Qué es lo que te gusta de ella? No. Así no funciona. Necesito casarme. Perdón, ¿escuché bien? ¿Con quién? Con Nasan, por supuesto. Ni en tus sueños. No es tu media naranja. Su fortuna es mi media naranja. Es grandísima. ¿Qué hay de Seb G? Seb G no es lo que me conviene, Kulai. Yasemin comenzará la agencia. Seb G tomará el control dentro de algunos años. Mucho tiempo de espera. Nasan es la que más me conviene. ¿Lo dices en serio? Por supuesto que sí. El efectivo se va rápido. ¿Está bien? Yo tengo dinero en Suiza, pero ¿por cuánto tiempo? No pongas esa cara. ¿Qué crees que estoy haciendo en Estambul en esta estación? Yo debería estar en las Maldivas en este momento.
Bora, tú no estás pensando bien. Esa mujer no estará nunca contigo. Eso es lo que tú crees. Buenas noches. ¿Yasemin está aquí? Ven conmigo, Karen. ¿Savash? Ven conmigo. ¿Dónde está Yasemin? Iba a preguntarle lo mismo. No le entiendo. ¿Sabe dónde está? ¿La llamó? Quizás la llamó y... ¿Dónde está mi hija? Ya, vamos. ¿Qué le pasó a mi hija? Señora Leila, no se asuste. No ha pasado nada malo. Discutimos un poco. ¿Por qué? La persona a quien ha llamado está no apagado. Puede contestar en este momento. ¿Savash? ¿Qué le pasó a mi hija? Como le dije, discutimos. Se enojó conmigo y enseguida tomó un taxi. Pensé que había venido para acá. ¿Qué es lo que quiere de mi hija? ¿Por qué tuvo que entrar en su vida? Déjela ir, por favor. Si de verdad ama a mi hija, déjela ir. Déjenos en paz. No quiero perder a Yasemin, que es lo único que tengo, Savash. No quiero ver muerta a mi hija por sus problemas que se arreglan a punta de balazos. No quiero perder a mi hija, entiéndalo. Váyase de nuestras vidas, váyase, váyase. Leila, Leila. No arruine la vida de Yasemin. Cálmate, querida. Arruine la suya si quiere. Leila. Pero no arruine la vida de mi hija con sus problemas. Leila, cálmate. Siéntate. ¿Cómo puedo calmarme, Nuri? Si Yasemin está perdida, ¿cómo puedo calmarme? Señor Savash. Lo siento de verdad. Yo... Salga de nuestras vidas. Váyase. Por favor, váyase. Está bien. Solo necesito saber cómo está. Después de la señal. Yasemin, ¿dónde estás? Hija, por favor, llámame. Llámame en cuanto veas este mensaje. Estoy preocupada. Yasemin, por favor, llámame. Yasemin, por favor, llámame. Te amo. Mi amor, estoy muy preocupado por ti. Dime dónde estás. Yasemin, este es mi tercer mensaje. Solo quiero escuchar tu voz. Te amo. Mi amor, no me hagas esto. Estoy muy preocupado. Solo dime que estás bien. Te amo incluso más que a mi propia vida. Por favor, llama. ¿Yasemin? ¿Dónde estás? Hija, por favor, llámame. Llámame en cuanto veas este mensaje. Estoy preocupada. Yasemin, por favor, llámame.
¿Dónde estará mi pobre hija? ¿Por qué no me quiere contestar? ¿Quiere matarme de angustia, Nuris? Ay. Leila, ten más paciencia. No quiere hablar con nadie. Él te dijo que discutieron. ¿Le dijiste en tu mensaje que Savage vino a buscarla? ¿Por qué diría eso, Nuris? Mensaje de Yasemin. Léelo. Mamita, terminé con Savage. ¿Ah? No quiero hablar con nadie. Huí de Estambul solo por un par de días. Te llamaré cuando logre recuperarme. No te preocupes por mí. Dale un beso a Homer de mi parte. Me alegra tanto tenerte. Ay, gracias a Dios. Ahora ya sé algo de ella. ¿Te angustiaste por nada? Terminó con él, Nuris. Terminaron. Dios quiera que esta sea la última vez. ¿No estás feliz ahora, Nuris? No puedo estar feliz cuando los amantes se separan, Leila. Se separó de su amor, pero está a salvo, Nuris. ¿Nazan? Nazan. Has dormido mucho. Despierta. Nazan. Ay, Dios mío. ¿Por qué tendrá tanto sueño? ¿Haldun fue a ver a tu tío? Belfín también fue, abuela. Bien. ¿Mi mamá sigue durmiendo? Sí, querido. ¿Todo bien en la escuela, hijo? Sí, papá. ¿Estás cuidando de tu hermana también? Sí, papá. Bien. Vamos, no te esfuerces. Los niños están muy felices de verte bien. Mamá, ¿qué dijo el médico? Le harán una angioplastia mañana. ¿Y qué es eso? Hijo, es una cirugía. Eso es, hijo. ¿Y después vendrás a casa? Lo haré. Y luego me comeré todo de un solo bocado. En cuanto llegues, comenzarás tu dieta. ¿Verdad, Pala? Ven con tu papá ahora. Vamos. ¡Upa! Ustedes son mi vida. Te lo suplico, Yasemin. No me perdones, pero quiero saber que estás bien. Envíame un mensaje para saber cómo estás. Por favor, Yasemin. Yasemin, por favor. Te lo suplico. Ben miyim perişan gecenin karanlığında yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında bütün gece ağladım dalgalar kucağımda yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında bütün gece
geçtikçe ağladı. Dalgalar kucağımda, yosun tuttu gözlerim, yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular? Geceler ben ve deniz, yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz, yalnızlar rıhtımında. Dün gece ağladım dalgalar kucağımda, yosun tuttu gözleri, yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağımda, yosun tuttu gözlerim, yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Te dije que no me llamaras más, Bora. Estoy frente a tu casa, esperando por ti. ¿Qué? Si no vienes a mí en 5 minutos, te juro que voy a golpear a tu puerta. No seas ridículo. Estoy decidido, Nathan. No puedes hacer algo así. Sí puedo. Haría cualquier cosa por ti. El jardín está lleno de guardias, todos armados. Te podrían matar. No me importa nada. Te espero. No frente a mi casa, Bora. Entonces dime dónde. Eliminar fotografía. Demasiado. No se lo digas a nadie, pero me tomé 2 pastillas. ¿Por qué estás despierta? Me duele el estómago. Creo que comeré algo de pan. ¿Y tú a dónde vas? Vino Bora. Está en el jardín. Iré a hablar con él. ¿Qué? ¿Estás loca, Nathan? El jardín está lleno de guardias. Quiere hablar conmigo, si no dice que golpeará la puerta. ¿Haría eso? Dice que lo hará. Iré solo por 5 minutos, Chichek.
Çiçek. Hola, Savaş. Hola. Te ves terrible. ¿Qué te pasó? ¿Quieres tomar algo? ¿Un poco de té? Bueno. Hey, Nathan. Nathan, ven aquí. Déjame. No. No lo haré nunca. Te envié cientos de mensajes. Cuando iba a encontrarme contigo, los hombres de la casa de empeño llegaron. No te creo nada, Bora. ¿Acaso me creerás cuando esté muerto, Nathan? Mírame a la cara, mírame. ¿Qué te pasó? ¿Te peleaste con alguien? Intentaron golpearme y me defendí. Lo siento mucho. Bora, déjame. Dime lo que tengas que decirme y vete. No sabes que tu ausencia me está matando. No te creo. Nunca sé si debo confiar en ti, ni si me amas o no. Me cansé de tus mentiras. Yo te amo, Nathan. Soy capaz de gritar mi amor por ti al mundo entero. Bora, por favor. Esto no tiene sentido. Estoy cansada de vivir un amor a escondidas. Estoy cansada de tus mentiras. Dejemos esto aquí. Terminamos. Es lo mejor. Nunca. Nathan, espera. ¿Te quieres casar conmigo? Esto te mantendrá despierto. Está bien. Igual no puedo dormir. ¿Me quieres contar qué te pasa? Eres una buena persona, Çiçek. Entonces no soy como mi padre. El té me hizo bien, gracias. Me alegro mucho. ¿Qué fue eso? Nada. No te asustes. Vayamos a mi casa. ¿En pijama? Claro. Bora, ¿realmente quieres casarte conmigo? ¿Acaso no me crees, Nathan? ¿Cómo más puedo explicar mi amor por ti? ¡Casémonos ahora! ¡Ahora! Mi familia no te aceptaría nunca. Especialmente mi madre. Eres muy diferente a nosotros. ¿Por qué? No entiendo. Créeme, Bora. Ellos no te aceptarían. ¿Eso quiere decir que no me amas? Por supuesto que sí. Si de verdad me amaras, no escucharías a tu familia, Nathan. Harías cualquier cosa por casarte conmigo. Me voy. Tú ve a dormir. Savaş. Tengo que decirte algo que hice. Sé que no es algo bueno. Le dije a mi madre que tú no me tocabas. Lo siento mucho, pero ella seguía insistiendo porque aún no había un bebé. Fue sin querer, Savaş. Lo dije sin pensar. Está bien, no importa. Mi madre se lo dirá a mi padre. Temo que comience rumores sobre ti. Claro que no. Le diré la verdad a Yasemin. Luego tendré que enfrentar a tu padre. Y le diré que amo a otra mujer. ¿Qué? ¡Se volvería loco! Ya basta. Es suficiente. No más mentiras. Es hora de enfrentar la realidad. Thank you.
persona a quien ha llamado no puede contestar en este momento. Deje su mensaje después de la señal. Yasemin, tenemos que hablar. Por favor, llámame. Necesito que tenga 3 habitaciones. Sería bueno que tuviera jardín porque tengo un hijo pequeño. Me gustaría que fuera en un lugar céntrico. Ya tiene mi dirección de correo electrónico. Envíeme fotos y yo veré si es lo que estoy buscando. De acuerdo, que tenga un buen día. Están llevándolo a pabellón. Voy para allá en este momento. Está bien. ¿Está listo, señor? Enfermera, ¿le dolerá mucho? No va a sentir nada. No te preocupes. Tu padre es un hombre muy valiente. No le dolerá nada. Ah, ¿usted es famoso por ser valiente? Cuando era joven solamente. Estarás en casa mañana, tío. Así será. Vamos, siéntese aquí. No, yo puedo caminar. Claro que no, señor. Vamos, tío. Que tenga suerte, tío. Que Dios te bendiga. Ojalá que todo salga muy bien. Así será, no te preocupes. A mi tío le ingresarán ahora. Pensé que sería más tarde. ¿Vendrá la señora Shagnur? Luego de la angioplastía. No puedo dejar a mi tía sola. Ella me llamó. Claro. Me voy ahora. Por favor, cuida de Berfín. Está bien. No se preocupe. Señora Shagnur, el camión está listo. Acaba de llegar. Bien, hazlo. Que tengas suerte. Gracias. No siento nada. Está con anestesia local, señor. Pero me siento cansado.
Puede dormir, relájese. Todo saldrá bien. Ahora revisaremos las venas de su corazón. El agente inmobiliario envió fotos de varias casas y las estoy viendo. Necesito mudarme rápido. No quiero que Savage me encuentre. Lo antes posible. Si hubiera sabido antes que Savage besó a esa chica, hubiera sido más dura con él. Por favor, mamá, no sigas. Te pido que no le des más vuelta a este asunto. Te voy a cortar, Diego Sevgi. Yasemin. Nadie, ¿cómo te atreves a venir hasta acá? Por favor, escúchame, Yasemin. Yasemin, Savage es inocente. Por favor, escucha. Yasemin, por favor. Yasemin, te lo suplico. Solo escúchame. Todo es culpa mía. Savage de verdad te ama. Te ama mucho, te lo juro. Demorando tanto. No lo sé, hay que tener paciencia. El tiempo pasa lento esperando aquí. Es una cirugía. Es delicada y toma su tiempo. Iré a dar una vuelta. ¿Quieren alguna cosa? No, gracias. Gracias, hijo. No. Me alegré cuando me llamó y dijo que me necesitaba. Pensé que quizás la vida me sonreía por fin y que vería mi amor. Pero me contó sobre ti el primer día que llegué. Dijo que se enamoró de una cenicienta, que nunca había sentido ese amor. Ese mismo día entendí que aunque pasaran 1000 años, nunca tendría el amor de Savage para mí. Vivía con una esperanza. Esperaba que quizás me amara algún día. Pero su amor por ti es tan grande que nunca habrá un lugar para mí en su corazón. Él solo me ve como una hermana. Por favor, Nadia, no sigas. Yo lo besé, Yasemin. Fue un impulso. No sabes lo avergonzada que me siento. Juro que Savage no tuvo nada que ver. Quería besarlo porque sabía que nunca más lo vería. Eso es todo. Te lo juro. Está enamorado de ti. Te pido por favor que perdones a Savage. No lo castigues con tu ausencia. Eso es todo, Yasemin. Estamos esperando a mi tío. Está en pabellón. ¿Cuándo vendrás a verme? Iré cuando mi tío salga, no antes. Serás mi esposa, ¿verdad? ¿Cuándo nos casaremos? Bora, basta. No dirás que no. Te casarás conmigo. Nazan, di algo. Hablaremos luego. Estoy muy ansioso por eso. Tranquilo. ¿Terminó? ¿Cómo salió todo? Lamentablemente no como esperaba. No pudimos poner el stent. Tiene 3 venas obstruidas. Hay que hacer un bypass lo antes posible. Ay, ¿por qué, Dios mío? Dime, Nadia. Le dije todo a Yasemin Savage. Que siempre te amé. Que siempre la amaste. Que todo fue culpa mía. Y que yo te besé. ¿Dónde viste a Yasemin?
Yo fui a buscarla a su casa. ¿Dónde está ahora? Sigue ahí. ¿Aló? Adiós, Abash. Cálmate, Haldun. Tienes que estar firme. Lo sé, pero lo van a operar, Chichek. Pero así se va a recuperar. No te preocupes, no le pasará nada. No tengas miedo. Tranquilo. Necesita la cirugía urgente, señora Fidan. Cuanto antes sería mejor. ¿Pero así, tan de repente? Su esposo sufrió dos paros cardíacos sin ni siquiera notarlo. Él tiene diabetes. La diabetes hace que el paciente muchas veces no se dé cuenta de estos pequeños paros cardíacos. Debemos evitar que él sufra otro paro cardíaco nuevamente. Eso empeoraría su condición. ¿Cuándo tenemos que tomar esta decisión? Ahora. ¿Me dejas entrar? Pasa. Nadie acaba de irse. Lo sé. Me llamó. Me dijo que te contó todo. Tú la enviaste, ¿verdad? ¿Qué? Le dijiste a Nadia que viniera y me contara todo. ¿Crees que enviaría a Nadia hasta tu casa para hablar contigo? ¿Cómo puedes creer que yo haría algo así? No lo sé. ¿Por qué no? No sé cómo llegamos a esto. ¿Acaso es tan frágil nuestro amor? ¿Es tan débil? Estaban besándose, Savage, besándose. Yo misma los encontré. ¿Qué pensarías si estuvieras en mi lugar? Al menos podrías haberme escuchado. Podrías haberme dejado explicarte. No quiero escucharte, yo lo vi con mis propios ojos. ¿Lo viste? ¿Por qué estoy aquí entonces? ¿Por qué estamos hablando? Si no había nada que explicar, ¿por qué escuchaste a Nadia? No lo sé, me convenció de alguna forma. Yasemin, confía en mí. Te lo suplico, por favor. No es tan fácil. Sabes por lo que he tenido que pasar. Esto es lo que sucede cuando confío. Todos los hombres son iguales. Cuando ven a una mujer atractiva, se transforman, se vuelven locos por ella. ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Confiarías en mí si me vieras besándome con otro hombre? ¿Lo harías? ¿Confiarías en mí? Yo confío en ti, Yasemin. No haría nada que pudiera lastimarte. Lo que dijo Nadia es verdad. Tienes que creerme. Te dejé cientos de mensajes. Te supliqué que me llamaras. No podía dormir pensando en ti. Pero ni siquiera me escribiste para decirme que estabas bien. Tampoco me valoras. Esta conversación no tiene sentido. Savage. Por favor, no te vayas. No puedo vivir sin ti. Ay, Dios, ¿por qué tiene que pasar esto? Señora Fidan, no diga eso. El médico dijo que podría morir si sufría otro paro, Chichek. ¿Qué vamos a hacer? Llamemos a Savage.
¿Aló? ¿Cómo estás? No vuelvas a hacer esto. Grítame, enfurécete, enójate. Pero siempre hazme saber que estás bien. Sí, lo prometo. ¿Dónde estabas? En Agba. ¿Sola? Que hay de confiar en el otro. Déjame preguntarlo de otra forma. ¿Estabas con Sevgi? No, estaba sola. ¿Qué hiciste en Agba? Pensé en ti. Y en lo mucho que te amo. Mi amor. Hermosa. Me tengo que ir. Te llamaré, ¿bueno? Está bien. ¿Papá del hospital, tía? Cuando se recupere. ¿Abre? ¿Está enfermo? Solo un poco. Come tu cena, cariño. ¡Yo quiero a mi papá! Por fin. Vamos, querida, come un poco. Abre tu boca. Abre la boca. Señora Shaknur, Ahmed Moran está aquí. En la sala. Por fin, tienes que comer todo. Tu papá estará triste si no terminas tu cena. Ajá. Bueno, voy a comer. Ajá. Muy bien, Berfín. Bienvenido, señor Ahmed. Gracias. ¿Y cómo está, señora Shaknur? Más o menos. La droga está en camino. Estará acá por la mañana. ¿Está todo listo? Operarán del corazón a mi hermano, lo sabe, señor Ahmed. Ahora está luchando por su vida. Y lo único que hace es hablarme de la droga. Que se recupere. Que Dios así lo quiera. Pero si la droga no llega a tiempo, todos lucharemos por nuestras vidas. Este negocio no es un juego de niños. Vale 20 millones de dólares. Basta un pequeño error y estamos perdidos. ¿Me entiende ahora? ¿Es tan urgente la cirugía? Savage, dile al médico que me dé el alta. Haré mi dieta, perderé peso, haré todo y mejoraré. Una de tus venas está obstruida y las otras dañadas. La dieta no es suficiente, tío. Creo que están exagerando. Tú eres fuerte, tío Pala. ¿Te vas a recuperar? Volveré temprano en la mañana. Gracias, Abash. ¿Dónde está mi hermana? Estaba aquí. Se fue a casa. Buenas noches. Me avisan si necesitan algo. Bien, gracias. ¿Eso ha sido urgente? El médico dice que puede sufrir otro paro. Lo siento, la operación es mañana. Mañana por la noche. Le harán exámenes todo el día. ¿No preguntarás quién es? ¿Por qué lo haría? Confío en ti. Es de Nadia. Está de vuelta en Italia. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Sabías que nadie estaba enamorada de ti? Es una pregunta difícil. Si lo sabía, quizás lo presentía, pero me resistía a creerlo. ¿Y desde cuándo lo presentías? Desde el principio. ¿Pero cómo lo sabías desde el principio y nunca me lo dijiste? No estaba seguro. ¿Qué debería decirte? Creo que nadie está enamorada.
Ella fue muy importante para mí. Siempre la vi como una hermana. Pero lo malo es que se enamoró. ¿Te sorprendiste cuando ella te confesó su amor? Fue como sacarse un peso de encima. La persona que ves como tu hermana está enamorada de ti. Ven aquí. Mi amor, no sabes lo feliz que soy contigo. Yo también. ¿Cuándo hablaremos del día de nuestra boda? No lo sé. ¿Crees que deberíamos? Claro que sí. Hablemos después de que operen a mi tío. ¿De acuerdo?